Cerramos el año viniendo anualmente seguidos 63 alumnos, dentro de ellos alumnos de 3 años hasta tercera, cuarta edad, podemos decir. Todo es posible gracias al equipo que somos. Y bueno, la verdad que el año pasado fue cansador, pero fructífero. Cuando cerrábamos el año y veíamos los trabajos que habían hecho los chicos, los más chiquitos y los adolescentes del colegio, la verdad que a uno le da una satisfacción inmensa poder ver cómo en tan poco tiempo pudieron lograr ciertas cosas. Este año damos el taller de tornos, ahora en verano. Es algo nuevo a nivel nuestro y a nivel local. Estos tornos se pudieron conseguir gracias a un plato que donó María Celeste Ansaldi de su esposo, Artemio Alicio, que se sortió. Y bueno, a fines del 2011 se compraron 2 tornos. El curso de verano, la idea es que sea más juego. Si bien todo el año ellos tratan de jugar, nosotros aprendemos con ello, pero en la clase de verano estamos abocando a eso, a que sea todo más modelado, juego, y tratar de ir llevándolo en lo que es la arcilla y conociendo las distintas, que es lo que se vio hoy, las distintas texturas, porque ellos durante el año trabajaron más bien con la arcilla tradicional. Y bueno, ahora queríamos mostrarle otras experiencias, como es la arcilla de la zona, el chamote, colorear ellos mismos las piezas. Más que nada, todo es juego. Juegan ellos y jugamos nosotros. Es así. Quizás este verano la idea también es los temas por ahí que tratamos de tomar, es lo nuestro, de nuestra región, la arcilla. También habíamos pensado tomar las aves, los pájaros, bueno, los peces. De nuestra región, como para hacer hincapié en lo nuestro. Bueno, esa sería toda la actividad de este mes de febrero, sumado al curso que va a dar que ya empezó ayer, Margarita Presas. En realidad son encuentros de escritura y de lectura, pero literaria. Y la dinámica es esa: vamos a leer, leemos entre todos, después yo los invitaba a que trajeran sus marcadores o borradores o elementos para marcar los textos, porque nosotros entregamos fotocopias de textos. Y en otra etapa del encuentro se escribe, aunque sea una reflexión, si sale un verso, lo que fuere. No es necesario ser un escritor. Nosotros creemos que hay siempre mucho para contar. Y la expectativa es, bueno, seguir con nuestra tarea, como siempre, aumentando algunos cursos, trayendo algún cerámico novedoso de otro lado para crear un poco de expectativa y que la gente venga. Y bueno, siempre con nuestros alumnos de siempre también y con los nuevos, porque siempre tenemos un alumnado que siempre nos sigue y que bueno, que nos apoya también y que nos ayuda en esta tarea. Bueno, esperamos que poder dar un cursito de esmaltes, aparte el de torno, que sería nuevo también. Comentarles la invitación desde ya a todos los chicos que se acerquen a la escuela a conocer, a jugar, a divertirse con la arcilla. Y bueno, aprovechar que están en vacaciones, que están más distendidos, así que con muchas energías para jugar y conectarse.